Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Aquí estamos con los dos cracks, Raúl y Gio. Vamos con la segunda parte de Nasomato, del genio loco Alessandro Gualtieri. Sí. La primera parte en el canal de Raúl, si no la habéis visto, ir corriendo porque hay que verla antes que esta, es así. Así que nada, vamos a empezar. Pesos pesados han caído, pesos pesados seguirán cayendo. Uy, ya ves, es que claro, aquí está la colección de Nasomato, cuidado, aquí, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Hacemos como en el primer vídeo, notas al final. Sí, sigue, quedaros al final para saber qué nota le ponemos. Sí, amigos. Y empezamos, ¿no? ¿Quieres empezar tú? No llego, tío, pero esta es Absinthe, si no me equivoco. Venga, con esta. Este es uno de los perfumes más desconocidos de Nasomato. Sí, uno de los tapados que hay aquí. Los tapados. Esto es bien extremo, ¿eh? Esto es sí, allí, sí. Esto es nicho. Sí, esto es nicho. Esto lo hueles y dices, esto es nicho. Esto es nicho. Esto es... Bueno, aquí Gualtieri, tío. Se llama Absinthe por la absenta, evidentemente. Parece ser, macho, que en una mala noche de juerga de Gualtieri dijo, tengo que hacer un perfume que huela al bar, pero con la absenta derramada por el sí, suelo. Sí, te iba a decir, tío, te iba a... Y, bueno, pues me lo puedo imaginar. Con otros líquidos también, otros fluidos. Me lo puedo imaginar... Me lo puedo imaginar haciendo mezcolanzas de ciertas cosas. Sí. Y probando con... Es muy loco. De estupefacientes. No va... Con su propia resaca, sí. Con la absenta pega. Pero que no huele mal, ¿eh? Que estamos diciendo esto, pero no en plan mal. No en plan peyorativo, sino en plan... Huele antro, ¿vale? Eso es. Pero que te le puedes imaginar dándole caña a la absenta. Sí. Pues a mí me parece un perfumón. A mí me huele a lo que estabas diciendo y... Estabas contando la historia y me lo estaba imaginando. Una absenta derramada en un suelo de madera, donde la gente ha pisado, donde huele un poco gastado. Te voy a decir una cosa con lo que tú has dicho. Yo me imagino, con todos mis respetos, Gualtieri de resaca en el suelo de madera, pero de absenta, habiéndose orinado encima. Lo típico es que cuando estás de resaca, tu piel. Sí. Digamos, exuda ese el alcohol sí. La absenta con el suelo de madera. Para mí eso es a lo que huele esta fragancia. Pues sí. Pero el aroma a mí me gusta mucho, no. De verdad, A mí me gusta bastante. Tiene una parte verde ahí del ajenjo de, ¿Te gusta Busy? Pues aquí, es que a mí los salicorados son una de mis debilidades. Y me parece una muy buena con absenta. Pero además este es de los que decías tú, yo en el vídeo parte 1 decía lo del nicho, ¿no? Sí. Y este es un nicho. Sí, esto yo no me lo imagino en una botella de diseñador. No. Ni de broma. Gusta. A mí me gusta mucho este absinthe. Una tapada. Sí, una tapada. Nadie habla de ella. Totalmente. Qué caro. Bastante buena, interesante. Duración, me gustaría ver la duración, ¿eh? Yo esta en mi piel no me dura. No creo que dure mucho. Si es como una resaca, bien. Depende. Duro. Vamos allá. Esto es una cosa. Creo que este es el primer perfume de Nasomato. Sí. Casi seguro. Esta huele que te cagas. Esta es otro que dices, esto es nicho. Esto es nicho. Puede ser incluso retador para algunas personas, yo creo. Muy rica, tío. Muy buena. Oud, cuero. Sí. Caballero, de caballero, pero... Con carácter. Con carácter. Esto huele a billar. ¿A qué? A billar con asientos de cuero. Con un whisky, tío, aunque no es Busy, pero huele a whisky con un asiento de cuero. Tú llegas al Club Lord inglés, en tu Aston Martin, con los guantes de cuero, ¿eh? Un Aston Martin clásico, te bajas, te tomas una copita allí de con los otros lords, brindando con un caballero con clase, entre lords. Después de Ascot. Y a mí me huele también a patchouli, no como pardon, pero esto a mí me huele a patchouli. Sí, esto tiene que tener patchouli, cuero, sí. Algo licoroso incluso. Tiene los grandes, digamos, los... Todo ahí metido, claro. Yo este, por ejemplo, lo veo ultra masculino. Sí. Ultra masculino y bastante maduro. Macho. Maduro. La podría llevar el choache cuando va los mercenarios que están tirando cuchillos a la diana, ¿no? Pues llega con el choache, sac nada. Y dice, oye... De sobra. A mí este me gusta, seguro. Chupa de cuero, Harley o Aston Martin. Es que también valdría para el lado canalla, incluso. Sí. Puede ser clase, puede ser canalla. Canalla tipo Top Gun. ¿Os acordáis de la peli de Stallone?
Cobra, también con el palillito. Cobra, tío. La madre de Stallone podría llevarla también, porque tenía una mala leche. Cabo Fredetti se llamaba la película, Cobretti, el brazo fuerte de la ley, tío. Increíble, pues sí, es ese rollo, un tío duro, o sea, que el nombre aquí... Está bien puesto. Sí, muy buena, muy rica y... No engaña. Riquísimo. Muy buena. Bien, vamos. Esta te levanta un poquito ahí la hombría, tío. De jefe, malvado también podría ser. También, sí. Silver Mask. Gracias. Esta es otra tapada, ¿eh? No se habla mucho. A este tipo le gusta mucho el almizcle. A ver, está. ¿Sabes lo que pasa con los Mask? Que yo creo que siempre es mejor probarlo en piel. Claro. Oh, esto es exquisito. Muy buena. Tiene un toquecito cítrico muy ahí. Muy rica, sí. Sí. Me huele a cosas que he olido también, ¿no? Sí, esta no es tan nichazo. Esta no es tan guantiri. No, pero huele muy bien. Pero sin embargo es de las más llevables, sí. O sea, no te vas a equivocar con esto. Esto le va a gustar a nosotros. Esta sí puedes, si buscas limpio almizcle, conoces bien el almizcle y quieres una entrada un poco cítrica. Sí, tiene algo cítrico ahí, sí. No sé si es bergamota, mandarina, algo de eso. Algo tiene ahí. Pues es rica. Pues sí, esta sí puedes comprar las cigas, pero por el precio que tiene. Sí. Ahí está el tema. Micle cítrico, un poquito olor a Don Perfecto, ¿no? Un poquito. A Tom Ford. Sí, un plan de. Era, tenemos el tipo duro y aquí este es el vecino perfecto insoportable, ¿no? El que se queja de las fiestas. Sí, es que esto no se debe. Collejas. Pero huele muy bien, ¿eh? La veo totalmente unisex. Sí. Yo en una mujer creo que esto puede ser bastante interesante. Sí, también, perfectamente. Yo sí la usaría. Para verano puede ser muy buena opción. También. Muy buena, muy rica. ¿Qué pasa? Que en verano... Tienes opciones muy buenas. Entre que te reaplica, si son 30 mililitros... Sí, claro. Es que eso, luego lo hablaremos en el vídeo de Gio, ¿no? El tema de las conclusiones... Claro. Mililitros, claro, precio del mililitro... Es la, ya sabéis que es la... El ratio. Es el ratio Gio. Bueno, esta, si no me equivoco, es Nudiflorum, que es mi perfume favorito de Somato. A mí me encanta. Así de sencillo. Y poco... Tapado. Sí. Esto es un bismo, pero de verdad. O sea, esto arrasa por donde qué pasa. Qué rica. Pues esto, y esto se proyecta. Esto yo lo podría llamar Nudiflorum Exclusive. Exclusive. Porque es que es... O sea, tiene una vibra de Exclusive, sí. De perfumes de Marley que... Yo creo que esto es de lo más retador de esta colección, fijo lo que os digo. A mí me encanta, ¿eh? Sí. A mí me flipa, es mi favorito. Yo me la echaría con una felicidad total. Extrema, ¿no? Sí. Pero es bismote, ¿eh? Esto hay que tener un cuidado. Esto yo en verano, por ejemplo, imposible. No. Yo creo que esto al mezclazo debe llevar tabaco, algo así, flores. Toque ahumado ahí también. Yo creo que esto debe llevar algo de wood, tío, ¿eh? Sí, seguramente. Un wood limpio, no. Sí, porque en Asomato y Ortoparisi llevan un wood. Por castigo, casi todas. Pero esto no le veis como algo tipo tabaco, tío. Sí. Pero es un tabaco fresco, no es un tabaco como puedes encontrar en enero. No, nada que ver. No. Nada. Buah, esto no, es me gustaría cosa. Saber la historia de esta, que no la conozco. Para saber no qué preguntes, querías que lo que pone en su web pone, porque me lo estuve mirando, porque claro, es mi favorito y me informé, que quería representar algo así como el olor de la piel de dos amantes cuando rozan, o sea, este tipo, ¿no? Que huele a sexo, dice, o algo así, este tío. Esto me recuerda, yo me lo imagino como el del lobo de Wall Street, que cuando se está dando golpes en el pecho, creo que te quedas tú loco mientras hace eso, en plan de. Sí, claro. Pero luego lo hueles y dices, joder, es que huele genial. Es que es un genio, claro. Pues es que esto huele de locos, tío. Es que es estoy intentando descifrar. Yo tengo que decir que es mi perfumista favorito, ¿eh? Ya sé, lo siento al Tito Andy Tauler, pero a mí Gualtieri me parece... Pues son dos genios, dos genios locos. Es que Gualtieri, tío, la colección Ortoparisi es que... No mientas, porque luego hacemos el vídeo de Andy Tauler y dices tú, ¿es mi perfumista? No lo dije. Mi favorito Gualtieri. Es por los maletines, ¿no? Estoy esperando ¿qué me vas a decir, Antonio? ¿Qué de vas a Suiza, decir? Que me mande un maletín. ¿Qué vas a decir? No, a mí mi favorito cualquiera. Tu lenguaje corporal indica que llevas un maletín. Y además los maletines los necesito, porque ya sabes. Yo cojo los Dicans y me pongo a... Yo para mí los dos mejores perfumistas son Gualtieri y Tauber, eso sí que no dudo, pero me quedo con Gualtieri. Sé que... Este, pero cambia vale, mucho esto, ¿eh? Esto sí. Va... Eso hace giros como Blamage. Sí,
porque están las dos personas frotando la piel. Sí. Claro. Frotes. Claro. ¿Qué nos puede mandar en un maletín, Gualtieri? Y vete a saberlo. A ver si te salta un payaso. Sí, una caca de perro. Un pene. Sí, sí. Es que te puede ser cualquier cosa. Nah, brutal. Riquísima. Brutal. Riquísima. Muy interesante, muy nicho. Nichazo. Esto vamos a tener problemas para probarlo, que queda una gota. A ciegas no, por favor. No. Esta vamos a tener que tirar de memoria casi. Pero bueno, da para un EP cada uno. Lo conocemos muy bien. Sí. Podemos estar ahí. Yo la conozco muy bien, tú también, ¿no? Yo, sí. Tú también, Raúl. Esto el tapón te lo dice todo. Esto es tapón, que es un corcho, te lo dice todo. Busi, ¿no? Busi, si queréis. Yo voy a darle aquí. Esta la conozco bien. Esto es una cosa muy exquisita. Una cosa exquisita. Yo creo que no se habla suficiente de este perfume, fijaos. Se habló mucho más de Paco. Se habló, o sea, tuvo un momento de pico de fama, sí. ¿Vale? Como relevo de Pardón, pero fue fugaz. Fugaz. Fue muy fugaz. El tapón de corcho que... Como fragancia Busi, esto es... Pues como que te sirvan una copa de... Pues, whisky. De un whisky de calidad. O sea, brutal. O sea, no Black Label, no. No, amigo. Ya nos vamos más. Green Label mínimo. De ahí para arriba. Whisky escocés, de barrica. Sí, estuve este fin de semana con unos amigos. Riquísimo. Y cayó en la sobremesa un whiskazo con hielos. Sí. Buah. Es que es brutal. Para mí esta es mi favorita. Sí. Es mi favorita porque para mí las notas Busi son... ¿Y no te parece? Es una perdición. Y este whisky no es complejo, ¿vale? Este no es complejo, no es la más creativa, pero es hiperrealista whisky de una calidad. ¿No le ves una parte como cálida, Gio? Como abrigador, sí, 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 madera... Sí, 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 esta fragancia es que al final, ¿no? Si el whisky es bueno... Es espectacular. Si el, caliente. Si, claro. Es espectacular, tío. Tiene ese toque caliente de... Es que es así. Maderado... Te digo una para cosa. Mí esta es de los mejores alicorados que hay en el sí, mercado. Sí. Si a alguien le gusta Bentley Formentin Test, con esto le va a volar la cabeza. Sí, no lo dudes. Si te gusta Bentley Formentin Test y estás flipando, que es una fragancia increíble, te tienes que ver. Va a flipar. Sí, Barahonda es una pasada. Tiene una particularidad este perfume, buscazo, que es que se puede beber. Ha utilizado un alcohol, Gualtieri, que se puede beber. ¿Me lo dices en serio? Te lo digo en serio, tío, de verdad. Y no solo eso, si él buscó la inspiración en un libro ruso, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, que va de un tío que va en un tren y se quiere, básicamente se está suicidando a base de copazos. Y se bebe, tío, el alcohol de quemar, la lejía, no sé qué. Y se inspiró en eso, macho, para hacer un perfume tipo alcohólico extremo. De hecho, si os fijáis en la caja, parece un libro ruso. Es en la típica portada del libro, luego podemos poner una imagen o lo que sea. Sí. Referencias muy normales, ¿no? Lo más normal del mundo. Dices, te voy a hacer un perfume y si me inspira un tío que se quería suicidar bebiéndose hasta el agua de los floreros, venga, pasa campo. Me leí un capítulo del libro por curiosidad y está este loco, ¿eh? Claro, está loco, tío, está volado. O sea, un tío normal, un perfumista normal, se inspira en el campo de su casa, en su... Mi niñez. Recuerdos infantiles de cuando jugaba la pelota, pero este tío... Pero es una, o sea, lo entiendes, luego ves la historia, lo hueles, tío, y dices, claro, este tío no hace las cosas por hacer. Hay historias que no se pueden contar. Ahí no se puede contar, correcto. Sí. Truculentas. De cosas que... ¿Qué ha hecho este hombre? Que ha hecho este hombre con tal de investigar olores. No queremos que nos cierren los canales. Escatológicas y demás. Bueno, pues chicos, si queréis puntuamos aquí las creaciones vamos de este vamos hombre. Vamos allá. All right. Empezamos por Absinthe. Eso es. Gio. ¿Por qué me hacéis a mí el primero? Porque eres el profe. A mí me gusta mucho Absinthe. Me parece un busi muy, muy rico. Muy bueno. Va evolucionando bastante, ¿eh? Se va haciendo cada vez más llevable. Y lo veo bastante versátil también, ¿eh? Es un busi, pero... Esto es de una celebración, ¿no? Sí. Y esto es de, a lo mejor más de un fin de semana, así, sí. Plan tranquilo, fútbol. Herbal, pues típico, licor, absenta herbal. Herbal, sí. Jägermeister. A mí me parece muy rico. Yo le pongo a este un 8.5, muy bueno, muy, muy bueno. 8. 7.5. Pues mira, buenas notas para Absinthe, ¿eh? Sí. Una tapada. Tapada. Totalmente, sí, es que nadie habla de él. En media de notas, es posiblemente de las mejores. Vamos con Duro. Duro, señores. La de Cobretti. Es un perfume muy bueno, tío. Muy bueno.
Y creo que también marcó su época, ¿no? Sí, el juego también de perfumes para machos, la verdad es que fue de los que marcó el listón. Hay gente que se ha quejado de la duración últimamente. A mí me dura bien. Yo creo que debe durar bastante interesante. Se me ha caído. Ay. Esta es de las que te la echas y te empieza a salir barba, pelo en el pelo. Sí, sí, no, no, y evolucionas. Yo creo que un mínimo un 8,75. No le puedo poner nota más baja a este perfume. Por no ponerle un 9, le voy a poner 8,75 por. Me estás copiando los decimales. 8,74. 8,75, 4 periodo. Yo un 9. 8,75. Creo que 9 es una buena nota. 8,3. 8,3. Vuelvo con el punto. 8,3 periodo. Bueno, Silver Mask. Silver Mask. Silver Mask. Esta es, me parece muy difícil de valorar. ¿Sabes que le veo algo? Aquí hay algo similar a Fantomas. Pero en Fantomas tienes la nota dulce de melón. Sí, esta es como la base, ¿no? De, sí, de... sí, yo creo que tiene que tener algo. El hilo conductor, ¿no? De Gualtieri. Uf, huele muy bien, es que huele muy, o sea, si yo no, si no valoro lo que es Nasomato, Gualtieri y el precio, te diría, esto huele increíble. Sí, huele muy bien. Ahora, en cuanto meto eso a la olla. Sí, se cae. La nota baja. Se cae, y por eso yo no le puedo poner más de un 6 por eso. Sería a lo mejor la compra ciega más factible, fíjate. Sí, sí, sí. Sí. Yo le voy a dar un 6,5. Yo un 6 también. Y por último, no, Maranga. No, no, ah, no, no. O sea, no, que queda Ludiflorum, amigo. Ludiflorum. Ludiflorum. Buen perfume. Ludiflorum exclusivo. Ludiflorum exclusivo. Si valoramos perfume distintivo, perfume que huele a algo diferente, estaría mano a mano con Blamage. En algo así tan distintivo y potente. Pero a mí me gusta un poquito más este que Blamage. Y yo a este le pondría. Le pondría otro 8,75. Le pondría un 8,75 también. Yo a este perfume no le puedo dar menos. No compro las ciegas. No compro las ciegas. 9,5. Peso pesado, ¿eh? Me parece un perfumón, pero de locos. De locos. Yo entiendo también lo que dices yo. Peso pesado. Sí. 8,7. Vale. Y vamos con la número 11, ¿no? Me interesa la nota de Gio de este perfume. Sí. Gio, por favor, Maradona. Mirad, amigos, aquí juega mucho mi subjetividad, ¿vale? Yo aquí valoro mucho que me encantan los perfumes alicorados. Dentro de los licores, mi licor favorito es el whisky. Es el que más disfruto, el que me puedo pasar horas disfrutándolo. Y para mí esto lleva asociados muchos recuerdos, muchas sensaciones. Es muy realista, buenísimo, y para mí esto no le puedo poner menos de un 9,5. Y para mí es mi favorito dentro de la colección. No es rompedor, no es un perfume que digas nichazo del copón, pero es un whisky con una calidad excelsa absolutamente. Yo creo que Gio tiene mucha, mucha razón. Le voy a dar un 9 porque le pongo por debajo de Ludiflorum. Pero esto es una cuestión muy subjetiva. O sea, yo. Sí. Ludiflorum, que lo estoy oliendo ahora, es que es una locura, pero es que esta. Si te gustan los aromas tipo alicorado, es que lo tienes que tener. Tarde o temprano lo tienes que tener. Sí, sí, sí. Así que estoy ahí con Gio, pero le voy a dar un 9. Yo le das 4 9. Y además, te voy a decir una cosa que me acabo de acordar. Durante un tiempo me estoy llenando la matraca. De que se parecía a Unexpected Fresh Spicy. Vamos. Pero te digo que me daban la matraca. No. Todos los días. La de Zara huele muy bien. Tiene un toque alicorado, pero es mínimo. Es como echarle un chorrito de licor a. Sí. Y esto es. El licor. Correcto. Sí, 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 sí. Yo soy el perfume más alicorado que conozco. Sí, sí, sí. Así de claro. Mira, hay otros bastante potentillos. Pero que sea tan dominante. Pero digamos, sí. ¿Sabes? Aquí, la, vamos, digamos el que. Puro. El soprano de, claro, de esta ópera es el whiskazo. Sí. En otras, digamos que el whisky acompaña, es potente. Que si le meto canela, si le meto incienso. Pero aquí es whiskazo, whiskazo a muerte, súper realista y riquísimo. Buenísimo. Buenísimo. Pues nada, chicos, hasta aquí esta segunda parte. Vamos al canal de Gio, que ahí va a haber salseo, va a haber notas finales, va a haber nuestras tres elecciones, debate. Si merece o no. Si merece o no. Eso es, eso es. Muchas gracias por haberos pasado por el vídeo. Nos vemos pronto. Y nos vemos nada, ya. Eso es. Vamos al canal de Gio. Hasta otra.